desde Italia que está siguiendo el partido de Argentina-Brasil. Y atrás Diego, buscando a Gadea. Arriba. ¡Qué buena chilena! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Explota todo! ¡Explota todo! ¡Mamita querida! ¡Qué pedazo de gol de Pinto! ¡De chilena, Graña! ¡Impresionante! ¡Gol de Brasil! ¡Pinto lo hizo de chilena! ¡Míralo, míralo! En la transmisión oficial Conmebol por el canal de YouTube. ¡Mirá esa chilena espectacular de Pinto! Nada para hacer. Y todo el mundo se mira y se abraza y dice, ¡pero qué pedazo de gol, Graña! ¡Golazo! Esperá, minuto de tiempo para Argentina, a ver si escuchamos. Dos equipos más importantes que hay en Sudamérica y me atrevo a decir que... Brasil sabe que es el campeón del mundo Argentina, entonces hay mucho juego. ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Empató Lea Cuzzolino! ¡No la vio Gadea! ¡Y te descuidas y te vacunan! ¡Mirá el replay, Guille! La debía Borruto. Ahí por eso... No la espera Guita, pero excelente el remate. Y ahí Kiki no lo pudo aguantar. Se le fue muy bien Pito. Logra meter una diagonal importante hacia el centro. Y Sarmiento. Qué bien se viene el tripo de Kiki. ¡Está! ¡Gol! ¡Golazo de Kiki! ¡Va por aquí! ¡Qué bien la hizo tripo de! ¡Qué bien definió Kiki al ángulo! ¡Míralo en el replay! Sin asunto lo dejó a Guita, Guille. Gana Argentina, lo da vuelta 2-1. Notable jugada acumulando gente de Lucas Trípodi. Y la definición de Vaporaki. El juego colectivo, la conexión, el entendimiento entre Lucas y Kiki. Antes habían dicho... Argentina, Brasil jugará con un hombre de menos. Por la expulsión de Rocha. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Argentino! Pablo Taborda lo hizo el 14. 21 segundos. Aguantó Brasil con uno menos. Argentina gana 3-1. Guille, mira el replay. Y Argentina aprovecha el momento. Aprovecha que Brasil está endeble, que está flojo, que está con muchas falencias en el fondo. Con un Guita que hoy no lo veo en el mejor momento, no lo veo en el mejor partido, ya recibió 3 goles. Por lo menos el honor, Leonardo, 9, tira Guita, no puede conectar Pito. 7 segundos y el banco de suplentes argentino es una fiesta.